Delante de todo lo que ves, está Correo Argentino, haciendo posible que lo que necesitas llegue a cada rincón del país, cuidándote en cada etapa de tu vida, acercándote programas de salud, llevando adelante la educación y la igualdad, promoviendo la sustentabilidad con energía y también asegurando nuestra identidad y nuestros derechos. Estamos manteniendo las tradiciones, construyendo nación y desafiando distancias. Correo Argentino, delante de todo. El correo de bandera de todos los argentinos y argentinas. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Esta es otra edición de Chácara TV Noticias con toda la información del sector agroindustrial. Comenzamos la semana, vamos a estar acompañándolos en las ediciones de las 12, las 16, las 19 y a las 22:30. Y por supuesto hoy, a partir del remate especial en el mercado agroganadero de Cañuelas, también tendremos el micro informativo en vivo desde ese mercado. Pero comenzamos con algunos de los títulos principales que por supuesto tienen que ver, entre otras cosas, con el balotaje. Rumbo al balotaje, ayer fue el tercer y último debate. 48 puntos de rating para el tercer debate presidencial entre Milei y Massa a una semana del balotaje. Los candidatos a presidente por la Unión por la Patria, Sergio Massa, y de la Libertad Avanza, Javier Milei, volvieron a enfrentarse en el debate presidencial. En el primer bloque, los candidatos presidenciales hablaron de economía, salud, educación y relaciones exteriores. Luego se concentraron en trabajo, educación y derechos humanos. Condenaron a dos apicultores por un incendio intencional en las islas del Delta del Paraná. El Tribunal Oral Federal en lo Criminal de la Ciudad de Paraná condenó a dos apicultores de la localidad santafesina de Villa Constitución por daño al ambiente al considerarlos responsables de un incendio intencional ocurrido en agosto de 2022 en la zona de islas del Delta del Paraná, según informaron fuentes judiciales. Partió del puerto de San Lorenzo un barco con harina de soja 100% sustentable. Una empresa multinacional líder en la industria agrícola concretó la primera exportación de harina de soja 100% sustentable de Argentina con destino al puerto de Huelva en España. 16 grados la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. Vamos ahora con más información. Para lo que resta de esta jornada tenemos los datos. En la mañana 17 grados será la temperatura promedio con el cielo algo nublado. Hacia la tarde parcialmente nublado y a la noche nublado. 20 a la tarde, 17 grados centígrados hacia la noche. Para el martes algo nublado, 12 la mínima, 13 la máxima. Para el miércoles chaparrones, 17 grados la temperatura mínima, 26 grados la temperatura máxima. Mientras que para el jueves el Servicio Meteorológico Nacional prevé algo nublado, 17 de mínima, 26 de máxima. Lo decíamos en la apertura, 48 puntos de rating midió el tercer y último debate presidencial con vistas ya al balotaje que va a concretarse el próximo domingo 19 de noviembre. Estos 48 puntos representan millones de personas siguiendo atentamente lo que puntualizaron a partir de las 9 de la noche cada uno de los dos candidatos a la presidencia de la Nación. Sergio Massa, de Unión por la Patria, y Javier Milei, de La Libertad Avanza. Recordemos que en el primer bloque los candidatos hablaron de economía,
de Salud, de Educación y Relaciones Exteriores, y que en la segunda parte se concentraron en temas como trabajo, educación y derechos humanos. Si bien hay una visión generalizada respecto de que fue Sergio Massa, el actual ministro de Economía, quien, entre comillas, habría ganado en el sentido de que fue quien mejor se desarrolló desde el punto de vista dialéctico y posturalmente frente a las cámaras en el debate, señalan un sinfín de analistas que esto no garantiza que ninguno de los dos candidatos haya podido llevar agua para su molino, como se dice habitualmente. Es decir, los analistas locales e internacionales señalan que ninguno de los dos candidatos habría logrado sumar votos para el próximo 19 de noviembre, aunque todos coinciden con que el desarrollo del debate lo vio mejor preparado a Sergio Massa, el candidato que hoy es ministro de Economía de la Nación. En tanto, Javier Milei, quien señaló no haber dormido en toda la noche, hoy, en torno a las 4:30 de la madrugada, publicó un extenso hilo de tweets en los cuales calificaba, entre otras cosas, de mentiroso a Sergio Massa y explicaba por qué lo que muchos se preguntaban se prestó al juego, siempre entre comillas, de las preguntas y respuestas que formulaba Sergio Massa, que se transformó en una suerte de periodista que interrogaba a Javier Milei durante todo lo que fue el primer bloque del tercer y último debate presidencial. Lo cierto es que dentro de 6 días, a esta hora, uno de esos dos hombres que protagonizó el debate será el presidente de la Nación. El debate cerró con los dos candidatos teniendo unos segundos para poder expresar a modo de cierre su propuesta frente al 19 de noviembre y qué es lo que señalan, ofrecen como candidatos a presidentes de la Nación. El primero en hablar en esta edición de noticias es Sergio Massa. Quiero ser presidente porque mis abuelos y mis viejos llegaron acá escapando de una guerra y este país les dio todo. Me enseñaron a amarlo y sobre todas las cosas a valorarlo. Quiero ser presidente para que esas mujeres, esos abuelos que sienten muchas veces que el Estado los abandona o que no son parte de la sociedad, se sientan parte integrante. Quiero ser presidente porque creo que la Argentina tiene que enterrar definitivamente la grieta e ir a un acuerdo de 10 políticas de Estado, que tiene que tener diálogo y consensos que le den previsibilidad de largo plazo. Quiero ser presidente para que el norte argentino recupere esas asimetrías que tantas veces lo hacen sentir alejado de nuestra realidad argentina. Quiero ser presidente para que toda la riqueza de nuestra Patagonia se transforme en riqueza que le vendemos al mundo. Quiero ser presidente, además, entendiendo que hay algunos que ni siquiera me votan convencidos, sino simplemente como vehículo para no elegir un camino que es violencia, que es odio, que es daño. Y decirles a todos ellos que voy a trabajar desde el 10 de diciembre para que sientan que no es que tiraron su voto, sino que confiaron en alguien y construir confianza. Quiero ser presidente para que nuestros trabajadores recuperen ingreso, para que nuestras pymes ganen mercado en el mundo. Quiero ser presidente para que nuestros pibes sigan yendo a la universidad pública, pero sobre todas las cosas, para que nuestras mamás y nuestras mujeres puedan entrar al mercado de trabajo sin miedo y sin discriminación. Quiero ser presidente porque tengo hijos a los que les quiero dejar un país mucho mejor que el que por ahí me tocó vivir a mí. Y quiero ser presidente para superar esta crisis que nos ha tocado vivir a los argentinos, entendiendo que viene el momento del crecimiento. Vamos ahora a cómo fue el cierre del debate por parte de Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza. ¿Por qué quiere ser presidente de la Nación? Argentinos. Nos encontramos frente a la elección más importante de los últimos 100 años y muy especialmente en estos 40 años de la nueva democracia que tenemos. Es el momento de preguntarnos
si queremos seguir transitando este sendero decadente que hace que cada día seamos más miserables, que tengamos cada vez más pobres, que tengamos más indigentes, donde los chicos se tienen que ir del país para buscar un futuro, digamos, un país condenado a la miseria. Por eso te pido que al momento de evaluar tu voto, te preguntes si preferís la inflación sobre la estabilidad, si preferís esta decadencia en producción y empleo o preferís el crecimiento económico, si querés seguir sosteniendo a esta casta política chorra, corrupta, parasitaria e inútil que lo único que hace es destruir, digamos, nuestra generación de riqueza y hundirnos cada vez más. En el fondo también te estoy preguntando si vos querés elegir entre el populismo que nos hunde y la república. Lo que sí te pido es que cuando vayas a votar lo hagas sin miedo, porque el miedo paraliza. Y si te paralizás, beneficias al status quo, a ese status quo que nos empobrece. Por ende, nosotros venimos a ofrecerte el modelo de la libertad, un modelo que donde se aplica, los países son 8 veces más ricos que los reprimidos, hay 25 veces menos de pobre estándar, 50 veces menos en formato extremo, los pobres están muchísimo mejor que el 90% del país reprimido, la gente vive un 20% más. Por lo tanto, quiero que tengas una luz de esperanza. Existe una Argentina mejor, pero esa Argentina mejor solamente es posible si esa Argentina es liberal. Muchas gracias. El pasado jueves se llevó a cabo el Congreso Federal Ganadero del Rosgán, que concitó la atención de todo el sector agrobioindustrial. En primer lugar, porque la temática a abordar fue sumamente actual con disertantes de primer nivel, pero además porque en ese mismo encuentro y en el marco del Congreso se llevó a cabo un encuentro de la Mesa Nacional de las Carnes, así como también de la Mesa de Enlace a nivel nacional. Pero por otra parte, en la jornada anterior se realizó un nuevo remate del Rosgán. Allí estuvieron nuestras cámaras y nuestra compañera Florencia Lucero Egui conversó con algunos de los consignatarios. En este caso vamos a ver cómo uno de ellos nos dice que el precio de la carne está indisolublemente ligado a la inflación y por otra parte explica qué está pasando con la denominada vaca china. Un remate bastante trabajoso, con una oferta bastante acotada. Nosotros estamos habituados a hacer remates de 15 mil cabezas mensuales y este es un remate de alrededor de 8.000. Creo que viene un poco de la mano de la gran incertidumbre que hay en un escenario preeleccionario en donde mucha gente está esperando a ver qué pasa post-elecciones. Y bueno, y acompañado de que ha llovido, la lluvia ha ayudado mucho a que el productor no sienta esa necesidad de vender porque no tiene más pasto. Entonces, bueno, nos encontramos con un mercado acotado y con un comprador que también está muy prudente. Hoy los plazos se han achicado mucho. Habitualmente el mercado nuestro opera con 30 y 60 días, 30, 60 y 90. Te diría la gran mayoría de los lotes se vendieron todos con 30 días y algunos con menos. Y bueno, hoy el tema de la liquidez es compleja, ¿no? Eso es porque quieren liquidez. Muchos productores hoy están pidiendo pagos anticipados, aunque tengan que pagar tasas de descuento. Todos aspiran a hacerse la plata o de los pesos antes de las elecciones. Que por supuesto es entendible porque el negocio nuestro es un negocio que las últimas 4 o 5 semanas ha sido muy volátil. Hemos tenido semanas en donde los valores del gordo aumentaron un montón, después bajaron un montón, después volvieron a subir un poco. Y bueno, de alguna manera la invernada, hasta antes de la lluvia, que fue ahora, estos últimos días, no tenía opción, tenía que vender. Entonces, bueno, medio como que era un cóctel explosivo. Y un poco yo creo que eso explica la razón por la cual hoy la gente quiere, mira, vende un poco más barato, pero acortame los plazos. Y bueno, y espero que todo esto para adelante cambie, ¿no? Y que tengamos un poco más de tranquilidad. ¿Las crecidas de los ríos de la semana pasada y las que se prevén, puede impactar en la ganadería? O sea, ¿cómo pueden impactar? Bueno, sí, sobre todo en esta zona en la que nosotros nos encontramos. Vos pensás que nosotros estamos pegados al río Paraná.
Sí, obviamente. De hecho, todas estas últimas dos semanas se ha notado una oferta muy importante de Hacienda que salió de la isla. Esto, por supuesto, te carga el mercado de oferta, una oferta que no estaba prevista y una oferta que no tiene el grado de terminación que debería tener. La Hacienda que está saliendo, le están faltando por lo menos dos o tres meses de... O sea, esta es la mejor etapa, es la mejor época, es donde tenés los mejores pastos y es donde el novillo o la vaca engorda mejor. Entonces te encontrás con un exceso de oferta de Hacienda que no está del todo terminada. Bueno, eso se fue dividiendo un poco, mucho de esa oferta la absorbieron los mismos frigoríficos, los que están involucrados en la parte exportadora, llevando esos novillos a los feedlots para ser terminados. Bueno, todo lo que es vaca china, por suerte, se mantuvo con buenos valores y con buenos precios. Y bueno, lo que fue para el consumo, valores de mercado. Pero obviamente, situaciones como estas, que no están en los planes, generan una coyuntura de baja de precios, porque obviamente no estaba en el radar de que ibas a tener esta subida del río tan abrupta, tan de golpe. Y obviamente hoy nadie puede jugarse a dejar la hacienda en la isla porque, digamos, las mortandades son enormes. ¿Se ven, se prevé nuevos aumentos en la carne para el consumidor, para el mercado interno? Bueno, los aumentos en la carne obviamente vienen de la mano de la inflación y ha tenido un atraso enorme. O sea, la carne tuvo un aumento ahora, hace un par de meses atrás, pero que no aumentaba, no estuvo prácticamente un año estancada. Entonces, de alguna manera, hoy, digamos, los aumentos de la carne vienen atrasados respecto de otros productos. Una pizza o un kilo de helado aumentó mucho más de lo que vale hoy un kilo de carne. Entonces, la realidad es de que hoy estamos todos expectantes de que con un cambio de gobierno todo va a cambiar, gane quien gane. Evidentemente esto no puede sostenerse como viene. Si vos mirás para el costado, en Uruguay la carne cuesta tres veces lo que cuesta acá, en Paraguay lo mismo, en Brasil lo mismo, y entonces acá, que es lo mismo que pasa con la nafta, que es lo mismo que pasa con la luz, que es lo mismo que pasa con el gas. Hay algunas cosas que están atrasadas, y la carne es una de ellas. Entonces, en tanto y en cuanto acá no tengas un cierto marco de previsibilidad respecto de cómo ver el negocio para adelante, bueno, los valores del consumo se van a regular por la oferta, la demanda y el mostrador de la carnicería. La carne aumenta en tanto y en cuanto se venda, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó hace poquitas semanas atrás? Aumentó el precio de la hacienda en pie mucho en poco tiempo. Eso se trasladó al mostrador y el mostrador en un momento dijo, basta, no puedo convalidar estos valores, y entonces los abastecedores se quedaron con carne comprada cara en las cámaras, que no pudieron después venderla, porque la variable de ajuste es el mostrador. Ahora, si vos tenés un contexto en el cual vos tengas cierta previsibilidad y decís, bueno, vamos a exportar, acomodamos un poco el tipo de cambio, acomodamos un poco el tema de las retenciones, probablemente vos... Hoy la capacidad instalada que tenés acá da para duplicar o triplicar por lo menos lo que se está exportando. ¿Sos optimista con el próximo cambio de gobierno? O sea, gane quien gane, ¿crees que va a haber nuevas medidas, va a haber un cambio? La verdad que no. Tengo ya algunos años en este negocio. Soy tercera generación en esta empresa. La empresa nuestra tiene 70 años, la fundó mi abuelo. Y esto, desde que yo trabajo en esto, las vacas van a valer algún día. Creo que, digamos, el ciclo ganadero son 5 años. Desde que una vaca se preña, tiene un ternero, ese ternero nace, se desteta, se recría, y esa ternera después la guardaste. Son 4 o 5 años. Y es algo más de lo que dura un gobierno en la Argentina. Entonces acá... Como no hay consenso, no hay acuerdo, y entonces un día vamos para un lado, otro día vamos para el otro, vamos para la derecha, vamos para la izquierda, vamos para el centro. En la medida en la que no haya una mesa muy grande, con un acuerdo muy grande, en donde realmente, digamos, che, mirá, independientemente de la ideología,
vamos a ir para acá. ¿Qué es lo que hace Brasil? ¿Qué es lo que hace Uruguay? ¿Qué es lo que hace Chile? ¿Qué es lo que hace Paraguay? O sea, nuestros vecinos, con sus distintas ideologías en las cuestiones, digamos, centrales, van con una misma línea. Y eso acá no pasa y no pasó nunca. Entonces, la verdad que no soy optimista. Creo que vamos trabajando como podemos. Sí, una política a largo plazo, digamos. Exactamente, porque es lo que necesita hoy la ganadería, porque la ganadería no es como la agricultura. Vos hoy en la agricultura son procesos cortos, son procesos de 90 días, 3, 4, 5 meses. Vos sembraste, cosechaste, bueno, guardaste las hojas. Vos acá un ternero, para lograr un kilo de carne en un mostrador, necesitas 2 años o 3. Y entonces eso en tanto y en cuanto vos no lo hagas valer y no lo pongas, digamos, dentro de un programa que realmente sea serio, es muy difícil. Y además que no tenés financiamiento. Vos pensás que hoy la industria, yo te puedo dar mil ejemplos en donde hay un montón de financiamiento, y la ganadería no tiene financiamiento, y el financiamiento lo da el productor. Entonces vos hoy no tenés un banco que diga, de hecho, en remates específicos que Rosgan hace, por ejemplo, en Palermo o en Expoagro, en donde los bancos salen a dar financiamiento, y vos te pones a mirar esos remates puntuales, los precios son muy superiores y están muy por encima de lo que son los remates habituales. Pero eso es producto del crédito. Entonces, cuando aparece un poquito el financiamiento, el negocio funciona. Entonces yo digo, ¿es difícil? No es tan difícil, porque todos lo han podido hacer. Lo que pasa es que, bueno, lo que es difícil por ahí es hacer ese acuerdo, ese consenso, en donde entendamos de que hoy la carne, bueno, la carne, digamos, no digamos que es un bien de lujo, pero que no puede valer lo mismo un kilo de carne que un kilo de helado, porque, o sea, por todo lo que venimos hablando, creo que merece tener un tratamiento distinto. Actualidad económica, el INDEC, Instituto Nacional de Estadística y Censos, dará a conocer este lunes el IPC, Índice de Precios al Consumidor, del pasado mes de octubre. Los analistas en materia económica señalan que podría haber una desaceleración respecto de la inflación alcanzada en el mes de septiembre, que había ascendido al 12,7%. Y seguimos hablando del tema económico, porque el ministro de esa cartera, Sergio Massa, y candidato a presidente de la Nación, hace algunos días, no pudiendo hacer un anuncio, porque quienes son funcionarios públicos en este periodo tienen vedado justamente hacer anuncios formales, dio a entender y anticipó que habría modificaciones en pro de lo solicitado por los industriales con relación al precio y al modo de establecer los precios de los biocombustibles. Respecto del tema, conversamos con Luis Ubizarreta, titular de Carbio. La situación desde hace tiempo ya es una enorme capacidad ociosa y un potencial que venimos levantando una bandera de ver si podemos mejorar nuestra matriz energética, mejorarla con combustibles con una performance ambiental mucho mejor. Y bueno, hasta ahora no hemos tenido suerte, y efectivamente creo que las palabras del ministro suman en el sentido de que vuelven a poner en la palestra esa necesidad. Y bueno, él hace unos días también mencionaba su intención, y también la mencionaba en contraste con los intereses de alguna industria, ¿no? De la industria petrolera. Yo creo que bueno, esto de alguna manera vuelve a ponerlo en la agenda, y eso es bueno. Esperemos que, bueno, finalmente logremos ese cambio en nuestra matriz, generar más agregado de valor en nuestro país y poder hacer nuestro aporte al medio ambiente utilizando más biocombustibles. Dos preguntas en una. ¿En qué porcentaje está hoy la capacidad ociosa de la bioindustria derivada de la soja, en primer lugar? Y en segundo lugar, frente a la problemática que hay con los combustibles fósiles, ¿cuánto podría aportar? Mira, puede aportar muchísimo. Nosotros tenemos una capacidad de más de 3 millones de toneladas de procesamiento anual. Este año vamos a estar en torno al millón. O sea, estamos utilizando un tercio de nuestra capacidad. Con lo cual, esto
podría ser bastante rápido y tendría un impacto interesante, insisto, en agregarle valor a esa producción de aceite que si no exportamos como una materia prima hacia el exterior. Y además, recordémosle a la gente que la Argentina importa gasoil, importa naftas, con lo cual, bueno, por un lado vamos a achicar esas importaciones, pero lo más importante es agregando trabajo acá. Y agregando toda una actividad en una cadena que es tan importante para la Argentina. Por eso, bueno, nosotros insistimos. Y también quiero mencionar, insistimos en que tenemos que cambiar el esquema existente. Actualmente existe un esquema discrecional en donde la Secretaría de Energía, al aumentar el cupo, define quién vende, define los precios con fórmulas. No, hay que salir de eso, hay que generar competencia en beneficio del consumidor. Y como funciona en todo el resto de los países del mundo, tenemos que tener un esquema muy distinto. Volvemos al agronómico. ¿Cuál es el impacto que hoy tienen los insumos biológicos en el modelo de negocio del agro? Conversamos sobre el tema con Daniel Pellegrina, expresidente de la Sociedad Rural Argentina. Un poquito de contexto hagamos para poder entender, digamos, por qué estamos metidos en esto, que tiene que ver con los desafíos que el mundo nos está planteando a los productores agropecuarios en general, y yo diría además al Cono Sur en especial, ¿no? El mundo crece, 9.700 millones de habitantes en el 2050 implican 60% más de producción de alimentos, y eso naturalmente, digamos, hay que generarlo de la mano de los impulsores fundamentales que va a ser la tecnología, porque los recursos naturales clásicos están siendo cada vez más limitados, y por eso decía el rol también del Cono Sur, porque el Cono Sur es quizá el que más habilitado esté para, digamos, tiene más capacidad de agua, tiene más capacidad de suelos a incluir en la agricultura, pero no va a venir por ahí tanto el aporte, sino que va a venir por la tecnología. La tecnología tiene vectores que de alguna manera ya están, digamos, en desarrollo, todo lo que tiene que ver con las imágenes, el uso de imágenes y acoplados al uso de los datos que estamos generando, nos permite, digamos, hacer una agricultura cada vez más inteligente, esa agricultura que ya es de precisión, pero que va tendiendo a ser más eficiente todavía, o sea, ir de los lotes, de los pedazos de lotes, como venimos haciendo en la agricultura más sofisticada, a las agriculturas por surco, por planta prácticamente. Entonces, eso ya está, ¿no? De la mano de la tecnología, la robótica, también como un la robótica y todo lo que tiene que ver con los procesos, siembras, cosechas y demás, que va generando cada vez, digamos, mayor también capacidad. Pero complementado con todo esto tenemos el vector de los productos biológicos. Productos biológicos es un mundo realmente apasionante y desconocido. Como bien dice alguno de los que está aquí disertando, estamos parados sobre un suelo que conocemos un 2% apenas. El 98% restante es una biología que está permanentemente funcionando y que no la estamos ni explotando ni conociendo. Entonces, ahí hay un mundo enorme por desarrollar y que tiene que ver con ir cambiando la matriz de uso, de insumos asociados a nuestra producción, por insumos que cada vez tengan más componentes biológicos. Y esto es la necesidad de también un consumidor que nos exige productos más sanos, más, bueno, inocuos, y ahí está el aporte de los biológicos. Entonces, indudablemente, digamos, en Argentina por ahí, por todos los problemas que tenemos, estamos un poquito más atrasados que otras partes del mundo en esto. El mundo ya está, digamos, instalado el tema. Aquí está instalado, pero va creciendo. Tenemos que entender también que hay una dificultad, trabajar con productos biológicos, que son productos que están vivos de alguna manera, a veces tienen mucho más disrupciones y tienen mucho más variabilidad que un producto químico. Entonces, también a nosotros los productores, a la hora de incluir en el paquete tecnológico, vamos a lo seguro, porque cualquier falla realmente nos saca de la cancha, ¿no? Entonces, bueno, hay todo ese trabajo que se está haciendo y por eso nos resultó interesante desde el Centro de Desarrollos de la Universidad Austral plantear un análisis a fondo de este tema. Con relación a lo que usted puntualizaba, la coyuntura en la Argentina, la situación de los propios consumidores en la Argentina, pero en el mundo, citemos el caso de Europa, lo que está ocurriendo ahora en particular con los requerimientos para con la ganadería,
¿A qué ritmo cree que va a avanzar el crecimiento de los biológicos en la Argentina frente a esta coyuntura? Sí, a ver, estándares mundiales indican que va avanzando cuando los productos químicos en su aporte, digamos, a la tecnología van en un 2-3%, los biológicos van en un 10-12%. Claramente va tomando un ritmo mayor. Yo diría, en Argentina habrá que ver cuáles son los productos que se vayan desarrollando, pero puede tener un crecimiento exponencial. Bueno, tenemos además ejemplos, ¿no? El uso de los inoculantes en su momento, que es claramente un producto biológico por excelencia, tuvo, digamos, un altísimo adopción de parte de los productores y la tasa es exponencial. Entonces, yo creo que depende de lo que vaya ofreciendo la industria y cómo vaya básicamente impactando nuestro negocio, va a ser la adopción. El productor agropecuario argentino especialmente es una esponja permanentemente absorbedora de nuevas tecnologías. No puedo dejar de preguntarle por la situación que atraviesa hoy la producción agropecuaria en la Argentina tras la sequía, la crecida de los ríos que está afectando fuertemente al noreste, incluso a parte del norte de la República Argentina, las medidas no medidas, como decimos nosotros, anuncios no concretados. ¿Cómo ve el futuro? Bueno, yo digo, a ver, estamos a poquitas semana y media prácticamente de definiciones muy, muy importantes para la Argentina del futuro, que es terminar con este proceso eleccionario, que la verdad que ya nos tiene bastante hartos a todos, ¿no? Y a partir de ahí esperemos que a quien le toque hacerse cargo de la Argentina, bueno, primero vea el campo, primero vea, digamos, la oportunidad que el mundo está dándole a la Argentina, ¿no? Hablamos de este 60% de producción, eso es llamado clarísimo en la Argentina. Entonces, que vea ese llamado y que tome las medidas de alguna manera impulsando una Argentina exportadora e insertada en ese mundo que necesita estos alimentos. A partir de ahí, que empiecen, digamos, a sacar el pie de encima al agro y que lo vean como un aliado y generador, además de desarrollo local, digamos, de mucho potencial en todas las regiones de Argentina. Y a partir de ahí, entonces, bueno, dependerá entonces de la política que se sigue, que eso se vaya traduciendo en una política de Estado, una política de Estado que al que que gobernar en el próximo periodo la respete y así sucesivamente, como ha venido haciendo Brasil, que pasó de ser un país importador neto de alimentos a un país al principal país exportador de alimentos del mundo, bueno, de la mano de una política que ha sido respetada por los distintos gobiernos que le ha tocado a Brasil. Bueno, esperemos que no entrar en esa senda desde Argentina, la verdad que convulsionado, porque bueno, la oferta electoral también deja bastante que desear, pero bueno, tenemos que ser esperanzados porque, gracias a Dios, estamos primero mirando el mundo en una región de paz, y eso es muy importante, ¿no? A la hora de desarrollar inversiones, ¿no? Segundo, muchísimas oportunidades de la mano de la capacidad que tenemos como digamos, técnicos, como gente, digamos, y humana que tenemos en la Argentina, profesional, pero a su vez, digamos, los recursos naturales con los que nos ha bendecido Dios. Así que no podemos ser pesimistas, tenemos que ser optimistas y hay que trabajar a fondo y decidir bien, el apoyo de políticas que realmente saquen a la Argentina adelante. Hacemos una pausa en la información. 16 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Cuando regresemos, lo que ocurrirá con el tiempo en las zonas más productivas de la República Argentina. Tras la pausa. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos.
Galicia, siempre junto al campo. Volkswagen. En La Dulce Cooperativa de Seguros somos especialistas en granizo. Con más de 100 años de experiencia protegiendo los cultivos de nuestros asociados y brindando un servicio de excelencia en todo momento. Solvencia, nuestra garantía. 0800-222-6060 www.ladulceseguros.com.ar. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Carne argentina, carne sustentable. ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne argentina, carne sustentable. Encontrá más información en www.ipcba.com.ar. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con Cele. Lo mejor del fútbol está en DirecTV y DGO. En octubre sigue la emoción de las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Llega a su final la Conmebol Sudamericana y continúan los partidos de la Liga. Suscríbete ahora con un 55% de descuento por 6 meses en el plan Oro HD. Con DirecTV y DGO siempre hay más fútbol. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. Piersantiplataformas.com.ar. ¿Buscas un seguro que te la haga fácil? En Experta Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consultá con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros. Un seguro que te la hace fácil. Muy fácil. Nuestra yerba de hierbas serranas es un clásico. ¿Y si le agregamos la frescura y sabor a limonado del cedrón? Hierbas serranas con cedrón. Incorpora más sabor a tus mates. Seguinos en Cachamay Oficial. Cabezal desgranador Stripper G-Fast Ultraliviano. Duplica la capacidad de cosecha. Reduce a la mitad el consumo de combustible. Elimina las pérdidas de cola. Deja el rastrojo en pie, facilitando la siembra de segunda. Peines desgranadores de acero de alta resistencia a la abrasión. Bajo peso del cabezal realizado con componentes de fibra de carbono. Apto para la cosecha de trigo, cebada, centeno y arroz. We'll be right back.
Sembradoras Monumental. Tenemos un modelo a la medida de cada productor. Monumental, una nueva generación en sembradoras. Mañana comienza. Y es natural lo que es parte del día a día. Es natural ser digital. A tu manera. A tu tiempo. Para conocer mejor el campo y ver el cultivo crecer. Digital para ser más eficiente. Para producir más. Para sembrar y cosechar. Es natural ser digital. Para el pequeño, para el mediano y para el gran productor. New Holland. Digital como necesitas. Digitales como vos. Solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6-5-4-3-2-1-15-6. 9 de la mañana, 48 minutos, 16 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. En el mercado agroganadero de Cañuelas, el equipo de mercados del sector está trabajando. Los escuchamos. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo viste el remate? Buen día, Rafa, ¿cómo te va? El remate en general lo vi bien, no teníamos mucho plazo, mucha hacienda se vendió con 7 días. Eso lo notábamos ahí, los precios, me influyó el tema del plazo. Y sí, cuando no está el plazo, el precio, la plata vale hoy y bueno, y la hacen los muchachos compradores, la hacen valer. Recordame algún valor, por favor. Vaquillona de 3.50, 3.70, anduvo entre 9.20 y 9.50, después la vaquillona más pesada de 3.80, 4.20, 8.80, 8.70, 8.50, novillito en 1.000, 1.020, después el novillo más pesado de 9.50, 9.90, la vaca... Conserva no apta china 600, 650 y la apta china en 680, 7, 720, una manufactura. El toro entre 830 y 850 y el toro no china 720, 750. Recordamos 500 cabezas y en líneas generales el remate salió bastante ágil. La verdad que sí, 500 cabezas encerradas, el remate fue ágil. Varios compradores nos acompañaron con un día lunes que es... Bravo para hacerlos venir, pero bueno, nos acompañaron y vinieron todos. Poco habitual, pero hubo mucha gente y el primer lote de hembras también se vendió en 1.000. El primer lote de hembra hizo 1.000 pesos. ¿Con 7 días de plazo? Con 7 días de plazo. El lunes en el mercado agroganadero de Cañuelas y lo que está ocurriendo minuto a minuto. Y lo que ocurre... Con el tiempo también te lo contamos, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en las principales zonas productivas de la Argentina. Por eso, Agroclima está en Chacra TV. Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar. La segunda seguros. Lo primero, sos vos. Bienvenidos a Chacra Televisión en el informe semanal del agroclima. En esta oportunidad que ya es el tramo final del 2023. Por eso te vamos a compartir el análisis trimestral del Servicio Meteorológico Nacional. Veámoslo juntos. En el promedio mensual hacia el norte y noroeste del país siguieron predominando condiciones más cálidas de lo normal. En cambio, hacia el este y sur, temperaturas dentro del rango normal fueron las que prevalecieron.
En cuanto a las variaciones semanales, durante octubre varios frentes fríos cruzaron por el continente, favoreciendo a oscilaciones térmicas bien marcadas, especialmente sobre el centro del país. Entre los días 11 y 13, aire muy frío cubrió el centro del país, provocando un marcado descenso térmico y ocurrencia de heladas. Nuevamente, el norte del país experimentó varios días con temperaturas extremadamente altas, superando los 40 grados en varias oportunidades. Otro fuerte ingreso de aire frío a fin de mes, que continúa en el inicio de noviembre, afecta a todo el país, con postales más típicas de otoño que de primavera. Ahora veamos qué pasó con las precipitaciones. En el promedio mensual prevalecieron los déficits en gran parte del centro-oeste del país y extremo norte. En cambio, sobre Misiones, este de Corrientes, sur de Córdoba y noroeste de Patagonia, se observaron los principales excesos. La provincia de Misiones fue afectada por intensas precipitaciones en forma recurrente, acumulando entre 300 y 700 milímetros en todo el mes, marcando un récord histórico para el mes de octubre. Los excesos de precipitación en esta parte de la cuenca, debido en gran parte al efecto del Niño, están provocando la crecida del río Uruguay e Iguazú, con gran impacto en zonas aledañas. En la última parte del mes, lluvias y tormentas de variada intensidad con fuertes vientos y caída de granizo afectaron a parte de la franja central del país, especialmente sobre el sur de Córdoba, sur del litoral, sudeste de San Luis y noroeste de Buenos Aires. Con el ingreso de aire frío en Patagonia hacia fin de mes, intensas nevadas se observaron sobre el noroeste de la región, dejando postales típicas de pleno invierno. Ahora pasemos a ver el pronóstico climático para el próximo trimestre. El pronóstico de precipitación nos indica una mayor probabilidad de registrar lluvias superiores a las normales sobre la región del litoral y este de Buenos Aires. Lluvias normales o superiores a las normales tienen igual chance de ocurrencia hacia el centro oeste de Formosa y Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, oeste de Santa Fe, este de San Luis, La Pampa, oeste de Buenos Aires y noreste de Patagonia. Un trimestre con lluvias dentro del rango normal se ve favorecido sobre gran parte de Cuyo y noroeste de Patagonia. Por otro lado, un trimestre más seco de lo normal tiene mayor probabilidad de ocurrencia en las provincias del NOA y hacia el sur de Patagonia, con mayor probabilidad. No se descarta una mayor frecuencia de lluvias diarias localmente más intensas que lo normal, especialmente sobre el centro-oeste y noreste del país. Ahora veamos qué se espera para la temperatura. Temperaturas más altas que lo normal se ven más favorecidas hacia el norte y noroeste del país, región del litoral, Córdoba y Santa Fe. Un trimestre normal o más cálido de lo normal tienen igual chance de ocurrencia sobre La Pampa y provincia de Buenos Aires, mientras que temperaturas dentro del rango normal en promedio se favorecerían en la región de Cuyo y Patagonia. No se descarta una mayor frecuencia de temperaturas máximas extremadamente altas hacia el extremo norte y noroeste del país. Hace algunos días, en un ámbito incomparable, estamos hablando de Villa Ocampo, en Bécar, con todo lo que representa culturalmente este sitio ideal para visitar, sobre todo lo que hace a la historia literaria de quienes fueran las propietarias de esa gran casona. Estamos hablando de la familia Ocampo, tanto Victoria como Silvina, dos grandes escritoras argentinas que participaron de aquella movida sur, aquella movida literaria de nuestro país. Decíamos que este fue el ámbito para el anuncio por parte de Surcos de una inversión muy importante que van a hacer en los próximos años. Hablamos con uno de sus gerentes y esto nos decía. El objetivo es construir el desembarco y el crecimiento de Surcos puertas afuera de Argentina. Y nuestros socios son las principales multinacionales que hay en el mercado, que están interesados en nuestra innovación continua, en nuestra tecnología, para nuestros propios productos, nuestras moléculas y obviamente también para la de ellos. ¿Cómo está pensado el desarrollo de aquí hacia el 2028, según usted puntualizaba hoy, en términos de volúmenes de producción, de mercados a los cuales llegar, de licencias, de patentamiento? Nosotros hoy estamos en nuestra proyección y por suerte con mucho de eso ya concretado, dentro de lo que son licencias, de tener más de 15 licencias otorgadas, ya en el 2028 trabajando fuertemente tanto con el modelo Surcos y modelo de licencia en Estados Unidos y en Brasil, y muy probablemente empezando el desembarco en Europa. Y a su vez también construyendo todo lo que es la parte de abastecimiento para poder darle al mercado y a nuestros socios
nuestra tecnología disruptiva, que siempre la cercanía a cada uno de los mercados es necesario, y obviamente también parte de nuestro proyecto es que Argentina siga creciendo, y obviamente vamos a estar, nuestras dos plantas actuales la vamos a tener a capacidad full. Entonces ya empezamos con inversiones próximas a nuevas plantas el año próximo, y dos más entre el 2025 y el 2028. Ustedes tienen en el marco también de estas plantas una proyección que es de características globales y otra proyección que es local. ¿Cuánto pesa en eso, lo decían en un principio, el tema de la sustentabilidad y la demanda que el propio consumidor, hasta el consumidor final, hace más allá del productor? Para nosotros es fundamental. Y no hay un solo producto que salga de surcos que no tenga una base de sustentabilidad y de cuidado al medio ambiente. O sea, nosotros somos muy cuidadosos de poder cumplir tanto para el productor como para la industria, pero muy focalizados también en lo que es medio ambiente. Menor cantidad de ingrediente activo, menor uso de agua, o sea, un montón de beneficios que terminan impactando muy positivamente en la cadena agroalimentaria, y obviamente que también es parte de entendemos nosotros, y nuestra propuesta de valor es alimentos más sanos y a una escala global. Y se puntualizaba también en el marco de este encuentro, se lo pregunto a usted, lo refería a otro de los disertantes, ¿cómo es que se piensa lograr ese crecimiento en términos de volumen, con mayor producción, pero también en términos de ganancia del mercado? Y para nosotros todo lo que es el mercado puertas afuera de Argentina, nosotros hoy tenemos una posición muy sólida, digamos, en Latinoamérica Sur, que incluye Argentina y los mercados regionales, pero estamos empezando todo nuestro desembarco y todo nuestro desarrollo en los otros grandes mercados a nivel global, Estados Unidos, Brasil y, como comentaba, Europa. También no es que descartamos el resto de los mercados, que nos sirven para rotación de producto, hacer conocida nuestra tecnología y nuestra innovación. Así que estos pasos que vamos dando, sólidos, que tienen, es muy importante para nosotros que tengan que sean sostenibles en el tiempo, de la mano de nuestros socios y de nuestros desarrollos propios, estamos construyendo ese otro 50% a las mismas tasas de crecimiento que ya hemos conseguido en torno a esta escala y desarrollo global, regional, perdón. Entonces, eso nos hace ir con, no puedo decir mucho, pero los contratos ya firmados hace que estemos muy cerca de eso. Vamos a repasar el pronóstico climático para los próximos días con datos del Servicio Meteorológico Nacional. Para este martes, 12 grados la temperatura mínima esperada, 13 la máxima pronosticada, algo nublado. Para el miércoles se esperan chaparrones, 17 la mínima, 26 la máxima. Y para el jueves, algo nublado, 17 la mínima, 26 la temperatura máxima pronosticada. Vamos a ampliar en próximas ediciones, pero queremos enviar desde Chacra TV Noticias nuestras condolencias a las familias de los dos pilotos de acrobacias que fallecieron ayer tras un accidente ocurrido justamente cuando estaban desarrollando esas pruebas. Final para esta edición de Noticias, nos reencontramos a las 12 en la edición del mediodía. Gracias. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654321 Delante de todo lo que ves, está Correo Argentino, haciendo posible que lo que necesitas llegue a cada rincón del país, cuidándote en cada etapa de tu vida, acercándote a programas de salud, llevando adelante la educación y la igualdad, promoviendo la sustentabilidad con energía y también asegurando nuestra identidad y nuestros derechos. Estamos manteniendo las tradiciones, construyendo nación y desafiando distancias. Correo Argentino. Delante de todo. El correo de bandera de todos los argentinos y argentinas.